Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva temporada, a un nuevo capítulo, perdón, de Hajduk Vive, nuestra historia con el Hajduk Split. En este caso, por eso la errata del principio, el resumen de una temporada, de la quinta temporada, en el equipo croata, en el que hemos logrado dos títulos, como podemos ver aquí. Hemos logrado la Liga y hemos logrado la Supercopa de Croacia. Vamos a hacer un balance de todo lo vivido, los resultados obtenidos, los mejores jugadores, proyectos a futuro, etc. Así que sin más, vamos para adelante. Tenemos en principio las valoraciones de las incorporaciones. Emiliano Cabrera, fichaje de invierno, 2,6 millones de euros. Lo contratamos para sustituir a Long Wayne y la verdad es que está rindiendo muy bien. Ha jugado 8 partidos como titular, 5 como sustituto, 8, 9 goles, 3 asistencias y un 7,28 de media. No está nada mal. Liedson también muy bien. Esta en comparación de invierno, 18 partidos, uno de ellos como suplente, 10 goles y 3 asistencias. Él fue el héroe de Múnich, el que lo recordaréis, el que lo hayáis visto ese capítulo. Marcó los 3 goles que en Alemania que nos hicieron eliminar al Bayern de Múnich y meternos en cuartos de final. Michael Merino también un muy buen rendimiento, lo fichamos por 3,3 millones, este chico maravilla, defensa central procedente de América de Cali, ha hecho 33 partidos, uno como sustituto, 2 goles, 1 asistencia, 7,15 de media. Particularmente contento estoy con el fichaje de Mlakar, aunque la directiva dice que está decepcionada, sí, aunque dice que es por el sueldo, pero bueno. Yo no sé cómo puede estar la directiva decepcionada con un jugador que ha hecho 27 goles y 4 asistencias en 37 partidos, bueno, en 44 partidos. Vamos, si eso es una decepción, no sé. Me dice, no sé el salario, voy a ver qué salario tiene. 832.000, hombre, tiene un salario alto, la verdad, pero lo ha justificado con goles, así que no tengo nada que echarle en cara. Estefan Kouassi, un 10, encantada con esta contratación, no esperaba menos, 325.000 euros nos ha costado. Ha hecho 32 partidos, 2 goles, 6 asistencias, 7,11 de media. Así que, qué menos, ¿no? Que encima lo valoren bien. Después, bueno, Leonardo y Tran Nog An. Uy, cuando tenga que pronunciar este nombre en un directo, no sé qué voy a hacer. En un capítulo, no sé qué voy a hacer. Han estado cedidos, o sea, llegaron en invierno, pero se fueron cedidos y han jugado sus minutos. Después de Akite, que costó 850 euros. No lo vamos a pedir mucho más. 11 partidos ha jugado, 2 asistencias, bueno, 6,83. Dominic Janko, yo esperaba más de él, la verdad, aunque esté la directiva encantada con él. Ha jugado mucho, ha jugado 34 partidos, ha hecho un gol, 3 asistencias, pero un 6,81. La verdad es que espero un poco más de él. Ya con 24 años debería de ofrecer algo más, pero bueno, de él dependerá ser más titular más a menudo o no. Y este, bueno, otro fichaje que hemos hecho para de cara a la temporada que viene. Así que bueno, vamos a seguir el resumen. A ver, las expectativas eran clasificarse para la UEFA Conference League y lo que hemos hecho ha sido ser campeones por segundo año consecutivo y por tercera ocasión en los 5 años que hemos estado que llevamos en el Hajduk. La asistencia media, pues, parece que ha mejorado un poquito, 26.175. El máximo goleador de la liga ha sido Jan Mlakar con 20 goles. Directiva encantada por eso. Bueno, 26 victorias, 7 empates, 3 derrotas. Dos de ellas, sobre todo al final, o las 3 incluso en la recta final. Tengo que verlo, espérate. Sí, bueno, Baratzin y Rijeka. Bueno, Rijeka es la última ya con el equipo, ya con más suplentes y otra cosa. El equipo ya éramos campeones, así que lo dejamos en. Ni la jugamos directamente y perdimos. Y perdimos también con el Gorica y con el Barachín. Sin embargo, hay resultados llamativos como el 9-1 al Villalobardo, el 6-0 le metimos al Sivenik. Y bueno, básicamente muchos 4 goles, 3 goles, 4-0 al Barachín, 4-0 al Osijek. O sea, ha sido una temporada de bastantes goles, la verdad. La UEFA Champions League, meritorio, grandísimo rendimiento. El objetivo era llegar al playoff, porque empezamos en la segunda ronda clasificatoria. Y no solo llegamos al playoff, sino que nos metimos en fase de grupos, pasamos la fase de grupos como segundo clasificado, pasamos los octavos de final y en cuarto de final nos eliminó el City. Aquí podéis ver, eliminamos primero al Sturmgrad, perdiendo 2-0 la ida, remontando 4-0 la vuelta. Al Molde lo eliminamos en el playoff con
victoria y empate. Y nos metimos en fase de grupo, en el que nos tocó un grupo con el Olympique de Lyon, el Manchester City y el Brujas. A priori un grupo difícil. Empezamos con dos derrotas. Nos fuimos recuperando con, sobre todo, con una victoria ante el Brujas, un empate en casa con el mismo Brujas y la sorprendente goleada por 0-4 al Olympique de Lyon. Y también después perdimos el último partido con el City, pero nos clasificamos como segundo de grupo, empatado con el Lyon, que fue tercero. Nos tocó el Bayern de Múnich en octavos de final. Lo eliminamos tras ganarle 2-0 en nuestro estadio y perder 5-3 en Alemania, en un partido loco y vibrante. Y después ya el Manchester City nos ganó los dos partidos por 0-1 y 1-0 y nos apeó de cuarto de final de la Champions, que sin ninguna duda ha sido un grandísimo rendimiento en Champions League. En la Copa de Croacia hicimos el ridículo porque ganamos la primera ronda y después nos metió 6 el Dinamo. Este resultado duele todavía, este 1-6. Y en la Supercopa de Croacia la ganamos a los Osijek por 4, ganarle por 4-1. Así que bueno, momentos para recordar, vamos a ver. Pone aquí la mayor victoria, como os comentaba antes, el 9-1 al Villalobardo. Partido para recuerdo pone aquí el 1-1 en Noruega. No, tampoco creo que sea un partido para el recuerdo. O sea, quizás lo pongan por el hecho de meternos en fase de grupo, pero yo creo que es bastante más llamativo, más para el recuerdo, el 5-3 en... Pase claro que al ser derrota no lo contarán. El 5-3 en Alemania ante el Bayern de Múnich, que nos clasificaba, pero bueno, también podía haber puesto el 2-0 de la ida. Y el gol de la temporada, el gol de Tesilla al Lokomotiva. En economía, pues, evidentemente, ojito, que la reputación del club obviamente subió al participar en la fase de grupo de la Champions. Hemos aumentado los ingresos por patrocinio, los ingresos por retransmisión, los pases VIP. Los premios metálicos, evidentemente, a meterte en fase de grupo ha aumentado un montón. Lo que es meterse en la Champions, que de llevarte 7,33 millones en la última temporada te lleves ahora 42. Y las ventas por jornada, por partido, también han subido. Y las ventas de camisetas, la más vendida ha sido la de Kubelic. También están Mlakar, Jankov, Puskas y Livaja. El 11, el esquema habitual ha sido el 4-2-3-1. Y el 11 más titular habitual ha sido Vantruba, Boakye, Binsky, Merino, Kouassi, Tesilla, Puskas, João Mario, que cuando se fue en el mercado invernal lo sustituyó Lietzson, Sulic y Jankov estaban ahí mano a mano, alternando, Livaja a la izquierda y Mlakar en la punta de ataque. Premios, pues hemos conseguido el premio al manager del mes en la Liga Croata de mayo, de julio y diciembre, y el manager del año en la Liga Croata. O sea, no hemos llevado el manager del año. El jugador de la temporada para la afición ha sido Binsky, el jugador joven de la temporada también Binsky, fichaje de la temporada Mlakar, aunque a pesar de que la directiva se queje de su salario y demás. Hemos visto ya, bueno, el Mario Tesilla, máximo goleador Mlakar con 27 goles y más asistencia Livaja, el eterno Livaja, que ha hecho 18 asistencias, que termina contrato y seguramente renovemos nada más que por el rendimiento que ha dado. Mlakar es más veces jugador del partido, la media más alta también Binsky. Binsky ha crecido un montón y Binsky raro será si no van a por él en este verano a intentar robárnoslo, porque es un grandísimo defensa que solo tiene 20 años, así que no lo van a querer llevar. Jugador joven del año en Croacia se lo ha llevado Kubelic. Portero del año en la primera liga croata ha sido Bapara Vantruba y máximo goleador de la primera liga croata ha sido Mlakar. En fin, tu duro trabajo y tu esfuerzo han dado su fruto en el campo y eso no pasará desapercibido en nuestra ceremonia de premio de final de temporada. El hat-trick despliega sorprendió a todos casi de principio. Menuda racha. Qué temporada tan increíble la protagonizada. Bueno, pues no estaba mal, la verdad. ¿Para qué nos vamos a quejar? También, como veis, hemos tenido un nuevo récord de asistencia media del público, 22.785 espectadores. Eso nos viene bien porque esta temporada, si no me equivoco, este verano se termina de llevar a cabo, vamos a verlo aquí, comprar el estadio en el que estamos alquilados, ya lo vamos a comprar el 8 de julio, es decir, durante el verano será efectiva la compra del estadio, ya seremos propietarios del estadio. No servirá, me imagino, para ganar más dinero. Mlakar bate el récord goleador. Los 20 goles de Mlakar para el Hajduk Split
supone un nuevo récord en la Croacia 1 NHL. El anterior fue Dimantaco con 19 y todavía, insisto, se queja la directiva por el fichaje. Jugador incluido en el mejor 11 global del Hajduk Split. Ha sido, bueno, Tesilla, pero lo han metido en los sustitutos. En el 11 inicial todavía no ha entrado ninguno. Ninguno que ya estuviera, me refiero. El resumen ya lo hemos visto. Análisis de la temporada. Esto me gusta verlo. Los expected goals eran de 72 y hemos hecho 92. O sea, hemos superado con creces. También los puntos, que se esperaban 78 y hemos hecho 85. Y la posición, pues se ha cumplido la que las estadísticas preveían. Vamos a ver qué pide de la directiva para la temporada que viene. Los primeros son los mismos de siempre. Después en liga, luchar por la liga. No nos piden ganarla, así que bueno. También es lo que venimos haciendo esta temporada, esta última temporada. De hecho, las dos últimas las hemos ganado. Pero venimos peleándola. Las dos últimas las ganamos y la anterior a esas dos quedamos segundos. O sea que venimos peleando por la liga ya en las últimas temporadas. Y en la Champions League nos siguen pidiendo llegar al playoff. Ya para la temporada 26-27 nos piden ganar la liga, es lo normal también. Estamos en un nivel ya que evidentemente nos tienen que seguir ganando la liga. Eso ahora, después nunca se sabe si nos pueden cambiar las perspectivas. Creo que sería un buen momento para hacer saber a los jugadores lo que pretenden conseguir la próxima temporada. Bueno, vamos a ver qué podemos conseguir la próxima temporada. Enhorabuena por ganar el título, es un gran logro, merece un descanso ahora, volver a ganarlo, creo que en la parte alta, esto tiene, creo que podemos ver un tan pasado. Pues nada, parece que no les ha convencido. Intentar fase eliminatoria de la Champions League. Última fase. Vale. Es que también a veces las traducciones estas no. Las traducciones de la charla. Odio las charlas estas porque son pésimas. Debilidades destacadas. Lateral derecho. Sí, ya sé que nos hace falta un lateral derecho. Es lo que vamos a reforzar este verano. No hay mucha calidad fuera del primer equipo. No lo creo así, pero bueno. 20 de las 40 asistencias recibidas han sido por pases al hueco y 20 de las 40 asistencias han sido a la frontal del área. Bueno, vale. Aquí estado de las lesiones, plantilla se ha ido de vacaciones. En Viena, Austria, tendremos la pretemporada. Bueno, ¿qué más? Jirasek. Bueno, me parece muy bien que este jugador nuestro y vuelve y ha sido jugador del partido. Habrá que evaluar todos los jugadores que vuelve. Blancar, como hemos dicho antes, máximo goleador, lo felicitamos, de la liga croata. Evan Truba gana el portero del año, también el Zamora, básicamente Zamora en España, el portero menos goleado. Nos llevamos el manager del año, por lo cual nos felicitan. Y bueno, sigamos avanzando a ver qué más se cuece durante el... Bueno, nos vamos a mirar lo que hay perspectiva de la plantilla. Bueno, Kalinic termina contrato y se va a ir. No sabemos si le ofreceremos un contrato como empleado, porque vamos a verlo, atributos de empleado. Le falta, es preparador de portero, pero le falta mucho para ser un buen preparador de portero. Pero bueno, como he dicho, a ver, acaban contrato Kalinic, Livaya y Boakye. Aquí la verdad es que se ha ganado un año más de contrato porque ha rendido muy bien, 7-13, 43 partidos, 1 gol, 5 asistencias. Y Livaya también, 17 goles, 18 asistencias, doble-doble que se diría en la. Bueno, si contamos los partidos de triple-doble que se diría en la NBA, tenemos que valorarlo, pero seguramente también lo renovamos solo por lo que ha conseguido, por lo que ha logrado y por lo que está ofreciendo, merece la renovación. Siguen a Boakye, un equipo chino. A Kubelis lo está siguiendo el Watford y no lo hemos conseguido renovar todavía.
Vamos a ver si somos capaces de renovar a Kubelić. Y a Tesilla lo sigue. El Real Madrid. Bueno, estamos. Así que bueno, seguramente hay alguna noticia desagradable con el con la primera plantilla, porque hay veces que no se puede frenar lo que no se puede frenar. Bueno, también hemos de comentar que nuestro equipo juvenil se hizo con el título de campeón de liga. De hecho, también es la, ahora vamos a ver, bueno, campeón de liga con 9 puntos de ventaja sobre el Osijek, 10 sobre el Rijeka y bueno, y 11 sobre el Lokomotiva y 15 sobre el Dinamo juvenil. Así que la cantera rindiendo al nivel que se espera de ellos. De hecho, hemos ganado 3 de las últimas 4 ligas, más o menos como el primer equipo. Así que consolidándonos como la mejor cantera de Croacia, que es algo que también le doy mucha importancia. Como sabéis, en esta partida quiero muchos canteranos también en la plantilla. En cuanto al equipo B, vamos a ver al equipo. ¿Dónde? Uy, me lío. ¿Dónde miro yo esto? Aquí, equipo B. En cuanto al equipo B, en la segunda división croata quedó el sexto, que tampoco está mal. Así que bueno, el Dinamo 2, eso sí, quedó primero, aunque no puede ascender. Pero bueno, estamos ahí. El equipo B, lo que pasa es que lo tenemos un poquito más descuidado porque están, hay jugadores que están con nuestro primer equipo y hay otros que lo cedemos para que se fogueen en primera división, sobre todo. Así que, pero bueno, le echaremos más cuenta en próximos meses. Bueno, pues antes lo digo, y antes nos cancelan la posibilidad, o sea, lo que decía de que quedaba poco tiempo para que nos compráramos el estadio en propiedad. Ahora nos dice la directiva que han tenido que ser descartado el plan de adquirir el estadio. Aunque le habría gustado seguir adelante con estos planes, lo que pasa es que simplemente no hay ese dinero. No sé cuánto querrán cobrar, pero vamos, en principio, económicamente, el equipo está con 57 millones en el banco. Pero bueno, no sé cuánto pedirán por comprar el estadio. El objetivo del club de adquirir su estadio actual se ha hecho por fin realidad y gracias a ello su visión de futuro está mucho más cerca. No entiendo esta frase cuando después entras aquí y pones cancelado, comprar el estadio. Así que no sé. De hecho, nos pone otra vez la opción de comprar el estadio y nos dicen que nos peinemos. Así que, en fin, ya veremos qué es lo que pasa. Esto es otra cosa que quería destacaros. En el repaso de la UEFA Champions League, cuyo ganador ha sido el Paris Saint-Germain, le ganó la final a Juventus por 1-0 con gol de Mbappé. La mayor revelación del torneo nos han nombrado a nosotros, el Hajduk Split. Ha sido una competición para recordar, ya que el equipo sorprendió a todo el mundo por su actuación para alcanzar los cuartos de final antes de perder ante Manchester City. Sin duda, hemos sido la gran sorpresa. De hecho, vamos a repasar cómo han quedado las competiciones europeas. El Paris Saint-Germain, como hemos dicho, ganó 1-0 a la Juventus con un gol de Mbappé. Tenemos aquí que Livaya se ha metido entre los máximos asistentes de la competición con 6 asistencias. Bueno, por lo menos tenemos a un jugador en algo destacado en ese aspecto. En la UEFA Europa League, el Milan ganó 2-0 al Arsenal con goles de Orsolini y Çalhanoğlu. El Arsenal perdiendo una final. Y en la Conference, la Roma le ganó 0-1 al Genk con un gol de, vamos a ver quién de quién fue el gol. Gol de Luca Pellegrini. Luca o Lorenzo. Lorenzo, perdón. Un gol de Lorenzo Pellegrini. Así que la Roma ganó un título, otro título europeo. Y lo malo de todo esto es que los equipos croatas no han tenido un buen desarrollo. Vamos a verlo. Fases. Si lo vemos aquí. Ahí, desde la segunda ronda de eliminación. No, vamos a ponerlo desde la primera ronda de eliminación. El Dinamo se lo cargaron en la primera ronda, el Slovan de Bratislava. Y no sé si hay algún más. El Rijeka se lo cargó el Lorient también en la primera ronda. O sea que nuestra liga, desde luego, no va a sumar muchos puntos de coeficiente con el rendimiento de los demás equipos. Menos mal que nosotros estamos tirando un poco del carro, pero aún así dudo que mejoremos un poco el prestigio de la liga a este nivel.
¿Qué más iba a decir? Bueno, repaso a Champions League. También hemos recibido mucho dinero, más dinero. 2 millones por el coeficiente del ranking, otro millón por los derechos de la televisión. Total, que económicamente seguimos creciendo. Y también tenía que comentaros algo, porque aquí ver instalaciones, ¿lo pone ya o no lo pone? No, todavía no lo pone. Pero el club ha aceptado comprar estadio, no. Ha aceptado comprar estadio, pero también le pedimos que se planteara construir un estadio y en principio dicen que lo van a estudiar, así que es posible que tengamos novedades en ese aspecto. Bueno, y para ir terminando este resumen de esta temporada, vamos a ver algunas cositas que ya tenemos. Voy a hacer un pequeño spoiler de contrataciones que tenemos ya orientadas para de cara a la temporada que viene. Vamos a darle aquí donde se ponía esto. Historial de fichajes. Futuros traspasos. Y aquí lo tenemos. Tenemos ya cuatro jugadores cerrados para la temporada que viene. Yusuf Benamor. Benamor. O sea, con siendo Ben Amor a mí. Si viene el amor, hay que aceptarlo siempre. Fichamos este tunecino del. ¿Cómo se llama el equipo este? Vaya tela. Club Africain, que no venía ni en ningún lado. Este tunecino del Club Africain, 2 metros de altura. Ojito a los 2 metros de altura que mide aquí el bicho. O sea, parece que vamos a hacer un equipo de baloncesto, pero con 2 metros de altura, si tienes 14 en aceleración y 13 en velocidad, y ese 18 en alcance de salto y ese 17 en cabeceo, nuestra arma de destrucción masiva en jugadas a balón parado va a ser este Benamor. A ver si nos da mucho amor en base a goles y además personalidad perfeccionista. O sea, yo creo que es ideal para nosotros. Viene de jugar 30 partidos, hacer 2 goles, 7-0-9 de media. Bueno, yo creo que es un gran fichaje. Llega gratis, hoy terminaba contrato. Así que perfecta contratación, a mi modo de ver, de Benamor. Otro central bueno para nuestro equipo, un central africano. También viene Carlo Letica. Este portero viene a pelear con Van Truba. También tenemos algún portero destacado en la cantera, pero seguramente lo cedamos para que se foque en el primer equipo, o sea, al primer nivel. Letica, lo fichamos porque, entre otras cosas, hemos dicho que damos prioridad a esto. Salido de la cantera nuestra del Hajduk Split. Tras pasar por el Hajduk Split y jugar y no jugar en varias ocasiones, se marchó al Brujas. Después hizo carrera en Bélgica, Brujas, una cesión al Spal, otra cesión a la Sampdoria, Brujas y después las tres últimas temporadas en el Berchot, donde ha jugado el titular habitual. Tiene buenos números, no está mal, para ser portero, no portero cierre. Ahí lo tenemos, 16 en reflejo, 18 en alcance aéreo. Portero de 2-0-1, lo que yo diga. Portero, vamos a hacer un equipo de baloncesto con los fichajes. Así que bueno, otro portero que viene a competir con Van Truba, viene gratis también. También hemos fichado del Sparta de Praga, ya sabéis que en esta partida, otro portero. Decíamos que estamos fichando porteros. ¿Por qué hemos fichado otro portero si no jugamos con tantos porteros? Simplemente en esta ocasión, porque el portero este, vamos a verlo aquí en información, podría convertirse en el nuevo Petr Cech. Si ya se puede convertir en el nuevo Petr Cech, ya para mí me vale. Así que lo fichamos del Sparta de Praga, de la cantera del Sparta de Praga. Se une a nuestra reunión de checos en Croacia y obviamente seguramente sabemos de los que cedamos para que se foquen en futuro en otro equipo y que vaya a seguir y continúe su crecimiento. Y nuestra gran apuesta, o una de nuestras grandes apuestas, lo decía por Marco Livaja, que bien le hemos ofrecido la renovación. Quiere un papel que no va a tener, un papel importante y demás, y un aumento de sueldo. Se ha venido arriba un poquito el Ibaya, la verdad es que con los números que tiene, yo lo entiendo, pero está enfocando su recta final y hemos decidido además fichar a este pedazo de crack español, Sergio Gómez. Viene del Barça, un jugador que estaba valorado en 14.750.000 y ahora vale. Y nos ha costado 8.750.000. Además va a cobrar, creo que va a cobrar un millón de euros por ahí. Cuando cobraba 1.240.000. O sea, ¿acaso cobrará ese mismo sueldo? Es decir, encima va a estar va a ser la ficha más alta, pero sin ser una locura.
de los 2 millones y cosas de esas que nos pedían. Por ejemplo, pudimos fichar a Thiago Almada, pero nos pedía 2 millones de euros de sueldo, de salario, y le dijimos que se peinara un ratito, que 2 millones de euros no pagamos todavía en Croacia. Así que mira, este jugador que vamos a dar organizado adelantado, delantero interior, también, y con ese 16 en seguridad, 17 en talento, 16 en visión, 17 en técnica, 16 en tiro libre, 17 en control, 16 en pase. O sea, lo único que le falla es la fuerza y un poquito de resistencia. Es físicamente un poquito mejorable, pero con esos números, evidentemente, y 24 añitos, está para fechar por nosotros y va a ser sin duda un gran refuerzo para esta temporada. Así que esta va a ser la gran novedad que os avanzo para la temporada que viene. Pero vamos, el mercado, todavía queda mucho mercado y puede pasar muchas cosas. Sobre todo que vengan a por jugadores nuestros como Tesilla, al que ya quiere el Real Madrid. Así que habrá que estar atento a ese mercado. Bueno, lo dicho, aquí cortamos. Nos vemos en el próximo episodio, que será también próxima temporada, donde veremos fichaje, el debut en la Liga, el debut de la temporada. No sé si sabremos si seremos en la Supercopa o en la Liga, ya veremos, o en la Liga de Campeones. No, la Liga de Campeones no lo creo, pero bueno, ya veremos. Lo dicho, dejad vuestro like, vuestro comentario. Terminamos la quinta temporada, nos vemos en la sexta temporada, en la que queremos seguir haciendo ruido en Europa. Un fuerte abrazo a todos.